Pues hace ya un tiempo reaccioné en el canal a Rigo Tobar. Me dejasteis en comentarios muchísima información de él y demás, sobre todo que reaccionara a una de las canciones de él que era muy conocida, ¿no? Este vídeo concretamente es del canal Nexus Project, es un canal extraordinario con muchísimas curiosidades de la música y es un canal que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta. Así que, bueno, yo estaba ya suscrita, me he vuelto a suscribir para que lo veáis, dónde está, cómo se llama y demás, y los vídeos que tiene, ¿vale? Pero yo ya estaba suscrita. Así que, amores, vamos a ver el vídeo de la gran historia de Rigo Tobar, del canal Nexus Project. Vamos allá. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparado, el vídeo, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a ver con qué nos sorprende la vida de Rigo Tobar, porque ya os digo que reaccioné a él en el canal y me dejasteis muchísima información, hace bastante que reaccioné a él, pero quiero saber más cositas de Rigo Tobar, ¿no? La importancia que tuvo Rigo Tobar en el mundo de la música y del género tropical, ¿no? Porque sí que me dejasteis muchos comentarios de que era uno de los incursores de la música tropical. Así que vamos a escucharlo, vamos a verlo y vamos a ver qué nos cuenta Nexus Project, ¿de acuerdo? Recordar, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regalarme un like, que es totalmente gratuito, ya lo sabéis, y suscribiros al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. La gran historia de Rigo Tobar. Un artista que conquistó los corazones de todo un pueblo. Un cantante que le abrió el camino a la música de su género y que se atrevió a innovar dentro de su estilo tropical. El mejor ídolo que ha dado México. Conoce la historia de Rigo Tobar. Rigoberto Tobar García nació el 29 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas, dentro de una familia humilde, pero con mucho respeto y amor por el trabajo y unión familiar. Durante su infancia, Rigo ayudaba a su padre con los gastos de la casa, trabajando en lo que lograra colocarse. Y al mismo tiempo estudiaba la primaria. Su hermano mayor, de nombre Silvano, lo lleva a los Estados Unidos, donde compra su primer guitarra eléctrica, la cual lo motivaría a aprender más de la música y donde nacería su inquietud de formar un grupo. Más tarde decide irse con algunos de sus hermanos mayores a Houston, Texas, donde desempeñó trabajos de albañil, ayudante en una troqueadora, barman y soldador de tanques de guerra. Trabajo que con el tiempo le dejó una enfermedad visual conocida como rinitis pigmentosa. Oh. En 1971, Rigo recibe la invitación para tocar con un grupo llamado Blue Cornets, en un lugar llamado Pan American Nightclub, donde él trabajaba como barman, lo cual combinaba a la par con sus estudios del idioma inglés, ya que en sus planes estaba adquirir la ciudadanía norteamericana, además de que incluyó en sus idiomas el aprender el italiano y francés. Viviendo en esa ciudad, descubrió la música de grandes estrellas internacionales como The Beatles, Queen, Scorpions y Black Sabbath, solo por mencionar algunos. Y es ahí donde nace su influencia en la música, su forma de vestir y su estilo único e inconfundible. Más tarde se le ocurre formar un trío al cual le llamó el Trío Recuerdo, el cual fue creciendo poco a poco y entró en el gusto del público, pero que también fue sacando el talento y carisma de Rigo. Fue así como, debido al éxito, los hermanos Rigo, Marco y Silvano invitan a otros amigos a formar un grupo llamado Conjunto Costa Azul. Ese nombre lo eligieron en honor al gusto de Rigo por la Riviera Francesa. El grupo comienza a presentarse en todo tipo de eventos y se empiezan a hacer populares. Juntan sus ahorros y Rigo renta un estudio de grabación donde graban sus primeros sencillos, Rosa Valencia y Río Rebelde. Comenzaron a distribuirlos por todas las radios, pero poco fue su resultado positivo. Y más adelante conoce a un ejecutivo del sello Novavox, de nombre Gastón Ponce Castellanos. Y en 1972, le graba su primer disco titulado Matamoros Querido, donde incluía los sencillos Lamento de Amor, ¿Dónde te has ido, mujer? No Son Palabritas, te quiero como nadie te ha querido, Celos de Luna, y Carta del Recuerdo. Una carta nomás. Rigo era un músico completo. Dominaba a la perfección varios instrumentos, entre ellos piano, requinto, bajo, saxofón, guitarra
y muchos otros más. Con su primer álbum logran llegar al gusto de la gente y son invitados a trabajar en México, en Ciudad Acuña y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero algunos integrantes ya no quisieron acompañarlo a nuestro país y entonces decidieron abandonar la agrupación. Ya estando en México, Rigo, Silvano y Marcos se dirigen a Matamoros para buscar nuevos integrantes. Y es así como ingresan Efrén Solís, Ricardo Antonio y el menor de los Tobar, José Ángel Elmanis. Una vez reunidos, comienzan a grabar en 1973 su segundo álbum llamado ¿Cómo será la mujer? De este álbum suenan las canciones ¿Cómo será la mujer? Llámate, nena, no sé, ¿a quién le preguntaré? Me voy pa'l pueblo. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Y quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo. ¡Oh! En este álbum crece su popularidad y su éxito por todo el norte del país. Y en su natal Matamoros, una radio local fue la primera en difundir su música y mostrándola al resto de la República. También logró su primera aparición en una televisora, donde tuvo un gran éxito y la aceptación de la gente. Su hermano Everardo Tobar estudiaba en la Ciudad de México la carrera de contador público. Y es él quien se lleva a Rigo para tocar puertas en aquella ciudad y así poder conseguir una disquera para que difundiera a lo grande su talento y su ritmo, que en ese entonces era una novedad por el tipo de instrumentos que Rigo había fusionado. Fue así como su material llegó a manos de un vendedor de discos y cartuchos de México y se lo mostró a su jefe, el señor Ignacio Morales, quien aprobó su estilo y composición de sus canciones, para así comprar todos los derechos de su material y empezar a caminar juntos. Gracias al éxito de Rigo, esa empresa crece y cambia el nombre a Discos y Cintas Melody. Graban su disco llamado En la Cumbre, donde gran parte de sus sencillos llegan al gusto de la gente como Recordando Monterrey. Cuando tu cariño, cuando mi cariño llegue hasta tu puerta. La Múcura. No puedo con ella. Mi amiga, mi esposa, mi amante. Quiero hablar contigo. Noche de cumbia. Otra noche de cumbia, ella quizás volverá. Me voy a perder. Cuando leas la carta que te dejo. Mi Tinajita. Tinajita linda, no te puedo llorar. Y Yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros pruebas que por ahí. Después llega el disco En Acción. Me suenan algunas, por eso digo, como, uy. Te tendré que olvidar. Pero voy a tratar. Allá en mi pueblo. Allá en mi pueblo, donde yo vivo. ¿Y por qué te has sido mujer? Que te fuiste mujer. Y sabes que yo te quiero. Con estos discos, Rigo se consagra en la Ciudad de México y toda la República Mexicana, entrando incluso a estaciones del género pop y baladas. Y su canción Lamento de Amor vendió más de 300,000 discos, otorgándole su primer disco de oro a la par con su canción Cuando tu cariño, del disco En la Cumbre. En 1974, Rigo sufre la pérdida de su madre, la señora Sarita García Barrón, siendo un duro golpe para él y sus hermanos, el cual lo llevó a escribir canciones tristes y de dolor, ya que para él, ella representaba toda su vida. Y a pesar de eso, grabó el disco Te Quiero, Dijiste, con los sencillos Así Soy Yo, Aquel Amor Que Se Fue, Ya Nunca Oyó, A Caballo, Montado Yo En Mi Caballo, Pasando Por La Pradera, Macondo y Triste Navidad. Llega su siguiente disco y Rigo estaba de regreso con Amor y Cumbia, con los temas Amor Imposible. Desde que tú te alejaste, verás lo que se siente. En un día para, y verás lo que se siente. La Sirenita. Tuvimos un sirenito justo al año de casar. El Testamento. Es mi testamento que ahora formulé. Me Quiero Casar. Contigo mi negra de mi alma. Pues que quien no baile con estas canciones. Canción para una decepción de amor. No, debe sufrir. No, esta ya es más romanticona. En las estepas del Asia Central. Jamás te olvidaré. El viento que acaricia. Y Carita de Ángel. Tienes una carita de ángel. Y está preciosa.
Con este álbum Rigo arrasaba en todas las estaciones de radio y medios musicales. Hombre, en 1977, viaja a Inglaterra en busca de un tratamiento efectivo contra su problema visual, donde recibe casi 8 meses un doloroso tratamiento de piquetes de abejas y aprovecha su residencia en aquel país para rentar el legendario estudio de grabación Abbey Road, un popular estudio donde grupos como los Beatles habían grabado. Asimismo, llama a sus músicos de México para que lo alcanzaran allá, y es así como logran grabar parte del disco Dos Tardes de mi Vida, donde mostró una fidelidad de audio ideal y lo terminaron de grabar en Hollywood. Este disco traía los temas Dos Tardes de mi Vida, Amor Sincero, es por eso que vivo vagando en el mundo penando, Todo para mí, yo no me canso de amarte, de amarte, La Calandria, y La Ingrata Calandria, después que la sacó, La Engañadora, que la mira, y Amor Libre. Ay, cariño, como me estoy encariñando contigo. Rigo creó un fenómeno social. La relación con los medios y su sencillez con los fans hicieron que su éxito creciera como la espuma. En 1978, en Houston, declararon el día 31 de agosto como el día de Rigo Tobar y lo nombraron hijo predilecto. Llega su siguiente álbum llamado Oh, qué gusto de volverte a ver, con los sencillos Oh, qué gusto de volverte a ver, Oh, qué gusto de volverte a ver, cantarte y saber que estás bien, y Serenata de cumpleaños. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar. Después, dándole paso a un álbum con mariachi, donde experimentaba en ese género y dio a conocer sus temas Besando la Cruz, No va nadie jamás, Cariño, Golondrina de Ojos Negros y Dos Cosas. Tengo yo dos cosas tuyas. Los premios y reconocimientos siguieron llegando, realizando giras por toda la Unión Americana y Sudamérica, y le llegan invitaciones para aparecer en la pantalla grande. Fue ahí donde se hizo el primer documental de un artista mexicano llamado Rigo, Una Confesión Total, el cual se estrenó el 24 de mayo de 1979. En ese mismo año sacó su disco, Rigo Tobar en Vivo, un álbum con 9 éxitos que él escogió como gusto y cariño de su público. De nueva cuenta se lanza a la pantalla grande con su película, Vivir para Amar, y después le siguió otro filme llamado, Rigo es Amor. Siendo estos un gran éxito de taquilla, regresa con otro álbum al estilo de mariachi volumen 2, con los temas, No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Qué manera de perder. Pero si yo ya sabía. Renunciación. Que me voy mi vida de tu presencia. Noches eternas. Qué eternas son mis noches. Qué lenta es mi agonía. Y Página Blanca. Te quiero. Ay. Le siguió su álbum, Reflexiona, donde mostraría los sencillos. Reflexiona. Pero qué montón de álbumes, ¿no? Decisión. Y El Recado, poesía de Yasbel. Después de este álbum decide aventurarse en el género del rock and roll y saca su álbum, Rock Rigo. De nueva cuenta regresa a la pantalla grande con su película, El Gran Triunfo, teniendo un éxito taquillero fenomenal. Y para esto ya había más de 500 club de fans registrados oficialmente. Llegó su álbum Rigo 81, con los temas No que no, Que te vaya bien, Cuando llegaste tú, Vuelve a encender mi fuego, No te olvidaré, te recordaré, Y Platicando con tu retrato. En ese año 1981, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Rigo ofreció un concierto en el río Santa Catarina, reuniendo a más de 350 mil personas, arrasando con cualquier evento antes puesto en aquel lugar. Su ritmo y sabor se aparecieron siendo un verdadero fenómeno, superando inclusive la visita del Papa en aquel lugar. Llegó el álbum
10 años de Tropicalísimo en 1982, un disco donde Rigo experimenta con sonidos pocos comunes en sus anteriores discos, pero que fue muy bien recibido. De ahí salió su canción No Quiero Verte Llorar. Me duele tanto verte llorar. Le seguiría su álbum Rigo Tobar con Trío, sublime y bohemio. Ahora Rigo incursionaba en esta faceta, más romántico, y recordando de cuando en sus inicios cantaba en un trío, y así apostando a otra faceta más como artista. Reloj, no marques las horas. Llegó su tercer disco con Mariachi, volumen 3, y una vez más Rigo se viste de charro y nos presenta Solamente Una Vez. Solamente una vez. ¡Qué fuerte! Y siguió el disco, de nuevo en Contacto Musical, donde nos mostró su tema Viva la Paz, Viva el Amor. Viva el amor, viva la paz. Y así en 1985 llegó su álbum El Músico Chiflado con los temas La Sirena. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera. María Isabel. Coge tu sombrero y cómelo, vamos a la playa calentando. Y El Músico Chiflado. Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre toca. En 1987 llegó su disco Quítate la Máscara, con ese mismo nombre de canción. Quítate la máscara, ven a gozar. En 1989 aparece su disco La Fiera, con los sencillos ¿A dónde se fue? Tú que eres mi amigo, dime, ¿a dónde se fue? Todo hubiera dado. Aquellos ojos que me brindaron. La Fiera. Y El Último Beso. Rigo aparecía en todos los programas nacionales del país y convivía con diferentes artistas del género balada pop, rock, grupero y más. Ese mismo año grabó un disco navideño con canciones de esa temporada muy al estilo bailable y que se tocaba en posadas y fiestas navideñas en todo el país. Llegó el año 1990 y con él el disco El Sirenito, donde se escuchó su tema con el mismo nombre. Papi, yo soy tu hijo, el Sirenito. Después le seguiría el disco El Guapo en 1993, donde conocimos madre su canción mía. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Para ese entonces Rigo empezaba a sufrir de diabetes y vitiligo, una enfermedad que afecta el pigmento de la piel. Así como también estaba deprimido, porque los esfuerzos por buscar su cura de su problema visual habían fracasado. Aún así, continuaba cantando y presentándose en sus eventos. En 1994, Rigo se aventura en el estilo de banda y saca su álbum, Rigo Tobar, sus grandes éxitos con banda, volumen 1. Un disco que incluía sus más grandes hits, pero al estilo de banda, el cual fue muy bien aceptado. Y en 1995 sale su segundo disco, Grandes Éxitos con Banda, volumen 2. En ese mismo año decide retirarse del ambiente musical por un tiempo. Su salud se estaba complicando y se aisló en un lugar donde solo pocos sabían su paradero. El 27 de marzo del año 2005 se dio a conocer la noticia de que el gran ídolo del pueblo, el gran Rigo Tobar, había fallecido a causa de un paro respiratorio. La música se apagó y los corazones de todo un pueblo se entristecieron. Rigo era amor. Ese era su eslogan que el mismo público le gritaba. Y ese mismo público hoy aún lo recuerda, no solo como un gran artista, sino como una de las estrellas más grandes que México y Matamoros ha dado en la historia de la música, además de ser un gran y excelente ser humano. Rigo Tobar. Tocó todos los géneros, o sea, mariachi, banda, o sea, tropical, o sea, tocó todos los géneros. Es impresionante, o sea, y no paraba de sacar discos y discos y discos. Tenía un montón de discos y un montón de sencillos y un montón de... ¡Ay, no paraba! O sea, no paraba. Yo no sabía, vamos, o sea, sí que me dejasteis en comentarios que tenía una carrera súper extensa, que fue el incursor del género tropical y todo esto, sí, pero con mariachi, con banda, con todo eso, no tenía ni idea, no tenía ni idea. O sea, y seguramente me lo dejasteis en comentarios, pero hace como muchísimo tiempo que no reaccionaba a nada de Rigo Tobar, tampoco me acordaba, ¿no? Si me lo dejasteis en comentarios o no. Pero no veas, pero una barbaridad
lo que tenía este hombre en las espaldas. Y me ha dejado cuadros también lo de ir a otro país a ver si tenía cura su enfermedad de los ojos y tal, con picaduras de abeja. ¿En serio? No sé, me parece algo... A ver, sí, se podía... podía agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Para que mejorara o para que se arreglara eso, ¿no? Pero me ha parecido muy heavy escucharlo eso, ¿eh? Me ha parecido, vamos, algo fuera de lo común y fuera de lo normal. O sea, literal. Pero no, un carrerón. O sea, Rigo Tobar, un carrerón. O sea, literal. Qué fuerte. Todos los palos tocados, habidos y por haber. Amores, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Sabíais todo esto? O sea, ¿sabíais toda la información de todos los discos, de toda la vida de él? Porque vamos, yo me he quedado con el ojo cuadrado en muchas cosas, ¿eh? Y mira que lo que yo sé de los artistas lo sé gracias a vosotros, a los comentarios que me dejáis, que os agradezco un montonazo que me dejéis comentarios. El incursor de la música tropical, no sé qué, tal, Rigo Tobar es amor, no sé qué. O sea, me dejasteis muchísimos comentarios de ese tipo y cosa que os agradezco un montonazo. Pero realmente ir años atrás, bueno, ha sido impresionante. O sea, una trayectoria brutal, brutal. No tenía ni idea que tenía esa semejante trayectoria. Normal que lo recordéis con tantísimo cariño. Normal. Normal y lógico. Y lógico, o sea, es lógico que lo recordéis con tantísimo cariño. Madre mía. ¿Y quién no podía, o sea, quién no podía bailar con estas canciones? Dios mío. O sea, si no bailabas con estas canciones, que estabas muerto, literal. Son temazos, la verdad es que son temazos. Y luego los pasaba a banda, los pasaba a mariachi, los pasaba, o sea, en fin, o sea, ¡buf! una locura. Amores, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el canal. Gracias por haber aguantado hasta el final. Os mando un besazo muy grande. Recordad, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regalarme un like, que es gratuito, ya lo sabéis, y suscribiros al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones, que también es gratuito. Un besazo enorme de agua de horchata de fresa desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Nos vemos en la próxima reacción. Con mis botas voy por